Qué buena idea la de nuestro director, ¿eh? Ofrecernos esta fiesta antes de irse a Europa. Lo que no decidió es quién lo va a acompañar. Ojalá me elija a mí. Ay, ojalá. ¡Hola, muchachos! ¡Hola! ¡Divierten! Pero qué raro es el señor director organizar un baile de disfraz con motivo de su despedida, ¿no? No, más raro es que no se decidió quién lo va a acompañar a Europa, eso es. Ah, bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Qué raro, Carlitos, todavía no ha llegado! Y es que no habrá podido conseguir disfraz, señor director. Pero si hace como 2 meses que se lo está preparando. ¿2 meses? ¿Pero qué disfraz será? ¡Ahí está! ¡Carlitos! ¿Por qué discutían? Bueno, Carlitos, ¿por qué discutían? Porque no me dejaron entrar con el uniforme completo, señor. ¿Y qué te falta? La monachita. Oh, ¡pobrecita! ¿Y se quedó afuera? No, se la cebó la chola. ¿Esa señorita lo acompañaba a usted? No, acompañaba a la mona. Pobrecita, y se fue llorando porque a mí me quiere mucho. ¿A la chola? ¡A la mona! Y pobrecita ella que había venido tan perfumadita, tan arregladita. ¿La mona? ¡La chola! No, no, basta, 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 Carlito, basta, basta. Vaya a bailar con aquella chica. Este Carlito siempre listo ya. Señor, ¿cuál? Aquella. Pero decime, ¿qué te pasa que estás tan nervioso? Mira, yo no sé, pero yo estoy pensando en quién va a elegir el director para llevar de acompañante a Europa. Señor, perdone que lo mortifique. ¿Qué pasa? La chica que usted dice no puede bailar conmigo. ¿Por qué? Porque es un hombre disfrazado de mujer. Bueno, entonces, si no puede bailar, haga cualquier cosa. Sí, señor. ¿Puedo jugar con el papel picado? Sí, hombre, sí, este Carlito siempre listo, señor. ¿Usted puede saber por qué le gritas así al chico? Mira, yo no sé, francamente, no sé, pero tengo aquí una cosa en la garganta que no me deja respirar. ¡No me deja! Perdón, me molesto, señor. Alegría, alegría, señor. ¿Pero por qué le tiraste papel picado al jefe? ¿Qué le voy a tirar? Si se hubiera disfrazado de gato, le tiro carne picada. Anda a disculparte, anda a disculparte. Señor, perdone la molestia que lo has interrumpido con el papel picado. Ya no es nada, Carlitos. Usted se está divirtiendo. Siga nomás divirtiendo. Pero digo yo, ¿por qué usted no se divierte también? No, Carlitos, yo estoy muy preocupado. ¿Sí? Estoy muy preocupado porque espero que el señor director me elija como acompañante para ir a Europa. Ah, le gustan las Europas. Sí, imagínese, Carlitos. Yo me juego una carta muy importante. El viaje a Europa es la meta de mi carrera. Siga, siga divirtiéndose. Vaya, Carlito, vaya. Muchas gracias. Que este Carlito siempre listo, señor. Adiós, Carlito. Así es, Maruso. El viaje a Europa es la meta de mi carrera. ¿Estás seguro? Sí, señora, sí. Pero por favor. Señora, ataquemos porque ya encendieron la luz verde. Sí. ¡Pero basta de baile! ¿Qué haces? ¡Toma, ven para allá! ¡Ay! Bueno, repítame lo que me dijo recién. Que sigamos, que ya abrieron la luz verde. No, lo que dijo mi marido a usted antes. Ah, dijo que su esposo le gustaba Europa porque allá va a haber meta carrera y van a jugar la carta. Sí, bueno, señores, atención. Voy a anunciarles ahora quién me acompañará en el viaje a Europa. Si no hay inconvenientes, espero que sea el señor. Un momento. Hay inconvenientes. Señor director, usted disculpe, pero mi esposo no va a poder acompañarme. Oh. Caramba, cuánto lo lamento. Bueno, sigan bailando. Voy a pensar en otra persona. Decime, Inés, ¿por qué dijiste eso? Si todavía me lo preguntás, yo te voy a dar a vos carreras y cartas. Vení para acá, vení. ¿Pero qué barbaridad? ¿Vio, señorita, lo que pasó? ¿Qué barbaridad, Dios? Escúcheme, ¿a usted no la conozco de algún lado? Está equivocado, no moleste. Qué raro, hubiera jurado. ¿Y usted no es el amigo de...? ¿El amigo de qué? El amigo del amigo. ¡El amigo de...! ¡Pero no moleste, por favor! ¿Usted no es el que suplantó a Dorrego el otro día? ¡A Dorrego! ¡Yo soy Beruti! Me equivoqué de cabildo. ¡El periodista es usted! ¿Qué peri? Por favor, no moleste, ¿quiere?
No, me voy a esperar y te vas. Lo digo yo, no serán colados de otro sketch. ¿Qué tal, Carlito? ¿Se divierte? Mejor, como si tuvieran el curso. Ah, mire, sí, claro. Bueno, vaya, vaya, atienda a sus compañeros, que todos estén bien servidos. Con mucho placer y encanto, señor. ¿Señora? ¿Una copita de sidra? ¡Ay, muchísimas gracias! ¿Cómo le va, Maruso? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Le gusta una copita de sidra? Bueno. ¿Permite? ¿Qué va a hacer? Gracias. ¿Cómo le va, señora del Trillo? ¡Ay, Carlitos! ¿Qué tal? Muy bien, ¿no le gustaría una copita de sidra? ¡Ay, encantado! Sírvase, señora. ¡Ay, gracias! ¡Trillo! ¿Cómo te va, Carlitos? ¡Te divierte, piratón, eh! ¡Representante artístico, eh! ¡Ay, gracias, Carlitos! ¡Uy, le permite, por favor, señor! ¿Te gustaría? Muchas gracias, Carlitos. ¿Cómo va eso, señor jefe? Bien, bien, muy bien. ¿Te gustaría bien una copita de sidra? Bueno. Gracias, gracias. Uy, señora, sírvase una copita. Ay, gracias, Carlitos. Bueno, permítame, señora, por favor. No, gracias, tómela usted. Bueno, señores, vamos a brindar. ¡Salud! ¡Salud! ¡Chinchún! ¿Qué tal? ¿Atendió bien a sus compañeros? Efectivamente, señor. Le he dado una copa de sidra uno por uno, mire usted. Muy bien. Es usted un buen empleado. Yo la gloria la dejo para mis hijos, señor. Ah, pero usted tiene hijos. No, y gloria tampoco, señor. Permiso, señor. Atienda. Serán apreciados. Carlitos, me tenés que hacer un favor. Pero si puedo dos. Yo quiero ir a Europa. Pero ¿cómo gustan las Europas? Decirle a la señora de Trillo que no lo deje ir a Europa. ¿Pero por qué, pobrecito? Decirle que no lo deje ir. Sí. Porque él tiene interés en ir a Europa. Porque al director lo acompaña la chica más hermosa de la oficina. ¿Me entendés? Sí. Anda y decíselo a la señora de Trillo. Sí. Y ojo, ¿eh? Sí. Es la del antifaz negro. ¿La del antifaz negro? ¡Qué gran idea ha sido cambiarnos de las cejas! Ya lo creo, les haremos una buena broma a nuestros maridos. Señora, con usted, ¿sí?, quería hablar. ¿Conmigo? Sí, no lo deje ir a su esposo para Europa. ¿Y por qué? Porque él quiere ir porque al director lo acompaña la empleada más linda de la oficina. ¿Usted está seguro de lo que dice? Me lo acaba de manifestar recién Maruso, señor. ¡Oh, sí! ¡Vení para Carlito, vení, escucha. Me tenés que hacer un gran favor. Si puedo, dos. Decirle a la señora de Maruso que no lo deje ir a nadie. ¿A él tampoco? Decirle que él quiere ir porque el director lo acompaña la empleada más linda de la oficina. ¿Así? ¿Eh? Anda. Ah, ojo, ¿eh? Que la señora de Maruso es la del antifaz blanco. ¿La del antifaz blanco? Exacto. Anda. Ah, señora, con usted. Ay, sí. Usted quería propiparla, señora. ¿Qué te pasa, Carlito? No deje ir a su esposo a Europa. ¿Por qué? Porque como el director va con la empleada más linda de la oficina... ¡Ay, Pepe! ¿Y usted está seguro de lo que dice? Señora, me lo acaba de manifestar el pirata Trillo. ¿Ah, sí? ¡Ah, perfecto! Bueno. ¡Atención! ¡Atención! Voy a manifestarles ahora... Bueno, ahora van a saber ustedes quién me acompañará en mi viaje a Europa. Y esta vez no hay inconvenientes, espero que lo haga Maruso. Un momentito. No, señor director, perdóneme, pero hay inconveniente. Mi esposo no podrá acompañarlo. Gitano chusma. Malagradecida, señor. Bueno, entonces... ¡Que lo haga Trillo! ¡Muy bien! ¡Ah, no! ¡Un momento! Señor director, lo lamento mucho. Mi esposo no podrá ir. ¡Caramba! ¡Cuánto lo lamento! Cría cuervos y te saldrán blancos. Bueno, qué contrariedad. A ver, podría ser... ¿No? Ni lo piense. ¡Ah, pero...! Tampoco, ¿no? Si fuera... ¿Perderíamos el tiempo? ¿Pero por qué? Son colados de otro sketch. ¡Ah, qué caramba, qué contrariedad! Bueno, entonces podría ser, a ver, podría pensar en... ¡Tarzanita! ¡El cadete! ¡A la margen, señores! ¿Qué pasa? Tengo que pensarlo, yo también tengo inconveniente, señor. ¿Usted también tiene inconveniente? ¿Qué inconveniente tiene? Señor, ¿en qué clase y tipo de vehículo nosotros viajaríamos? En barco. Entonces yo tengo una condición que proponer, señor. Bueno, diga. Puede ser el banco de al lado de la ventanilla. ¡Ah! ¡Oh, sí, hombre! ¿Cómo no? ¡Ah,
Muchísimas gracias, señor. Carlitos. Sí. Buen viaje. ¡Yo! Buen viaje, Carlitos. Gracias, gracias, muy amable. Felicidades, Carlitos. ¡Yo! ¡Que lo disfrute! Muchas gracias. Carlitos, muchas gracias. Que lo pasen muy bien, querido. Felicidad, Carlitos. Serán apreciados, Carlitos. No se puede dar, no se puede dar.